Poniendo piscinas. Es como la Secretaría de Seguridad apoya a los niños y personas de todas las edades para que pasen un momento menos los fines de semana en la capital hondureña. Bueno, la presidencia de la República, por medio del Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia, estamos realizando lo que son eh, las rutas turísticas de paz y convivencia, donde vamos a estar a nivel nacional en los distintos parques para una vida mejor, con piscinas, inflables, deslizadores, donde la familia hondureña pueda tener un momento de sana recreación y esparcimiento y donde niñas y niñas puedan venir a disfrutar un momento agradable y en el marco del proyecto Recroverano 2018 que dirige la presidencia de la República. ¿Qué edades pueden venir a disfrutar de estas piscinas y dónde estarán ubicadas? Toda la familia hondureña está invitada, no importa la edad, para venir a convivir. Eh, van a estar ubicadas en los distin distintos parques para una vida mejor a nivel nacional. Contamos con 55 parques a nivel nacional y las familias están invitadas. Además, tendremos distintas actividades en barrios y colonias en el marco de lo que es Recreo 2018. Asimismo, los jóvenes tuvieron una oportunidad para cantar y disfrutar junto a más jóvenes que se encontraban en Campo de Parada Marte. Hoy convocadas más de 200 personas en el marco de un karaoke, lo que estamos provocando es que la gente salga de sus calles y vuelva al espacio público y lo asuma como tal, que lo disfrute. Hoy tenemos un karaoke, más de 100 jóvenes cantando y en esta Semana Santa que viene les anuncio que todos los parques a nivel nacional, los 54 que están construidos, como Gobierno de la República estamos proveyendo espacios de sana convivencia. Ahora bien, este tipo de eventos, ¿cada cuánto se llevará a cabo? ¿Qué día se llevará a cabo y de a qué hora? Lo hemos venido desarrollando desde hace tres años como Gobierno, lo estamos haciendo todos los días. El adulto mayor, los niños, los jóvenes, las familias tienen un lugar en los parques para una vida mejor, puntualmente, todos los días usted encuentra actividades recreativas como cines comunitarios. La inversión se desconoce hasta el momento. Sin embargo, la misión por parte de la Secretaría de Seguridad se basa en el apoyo a la población hondureña y a la convivencia que en este se pueda obtener. Con imágenes de Wilmer Albir, Orbin Aguilar, TNN, división.